saludarles, su servidor y amigo Cornelio Merli Cruz, gerente y director general de Corporativo de Medios de Comunicación, con nuestro enlace nacional de ABC Noticias con Miguel Bárcena, de Organización Editorial Mexicana en la Ciudad de México, y orgullosamente también representando a la Red Internacional de Noticias de Europa a través de la oficina que tenemos en Málaga, España, y por supuesto de nuestro enlace en los Estados Unidos de Norteamérica, en Chicago, Illinois, de Radionet, a donde les enviamos un gran saludo a todos nuestros paisanos, amigos, la comunidad hispana, la comunidad latina. Dialogando con es un programa que ustedes ya lo conocen, lo transmitimos hoy desde la capital del estado de Oaxaca, e igual como lo hemos llevado desde diferentes puntos de la entidad oaxaqueña, del país y también fuera de él. Pero hoy, como todos los programas de Dialogando con, es un día especial. ¿Saben por qué? Hoy es más especial. Precisamente, y que quede grabada la fecha, porque sabe usted que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro espacio de redes sociales, pero sobre todo, como dicen, tecnológicamente se queda en la nube, y por supuesto usted posteriormente lo ve en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal que tenemos de repetición en nuestra página web, que se la recuerdo, www.smc.tv. Así es de que hoy es un día muy especial, 2 de junio del 2018, ya hace, creo yo, más de 18, o a lo mejor menos o más años, que no veía yo a mi hermano, a un gran amigo, que dice que canta, pero bueno, hoy dije yo, a ver, demuéstrales. Bienvenido, mi Vicente Castañeda. Oh, qué placer, después de, sí, son 19 años. 19 años. Sí, no das mal, todavía sí. Tienes buena memoria, 19 años, sí. 19 años. Y bendito, aquí estamos. Pues aquí está Vicente Castañeda. Si yo le comentara ese currículum vitae, como se le dice, en cuestión de lo que lleva en la música como cantautor, recorriendo no solamente en aquellos buenos años Oaxaca, sino hoy deleitando con su música, con sus composiciones en los Estados Unidos de Norteamérica, comentarles todo esto nos llevaría no solamente a este programa, sino varios más. Y fíjate que, Vicente, aprovecho de que ojalá que ahora que regresas, porque por una parte es una palabra por decir, desafortunadamente este prácticamente es el último día que está en Oaxaca, su tierra, y retorna a los Estados Unidos de Norteamérica. Y ojalá en unos días posteriores, pues bueno, ahora con la tecnología podemos nuevamente enlazarnos, claro. Y desde ahí, desde donde estés cantando, ¿y? Pues brindarnos un agasajo a los oídos, ¿no? Claro que sí, así será. Vamos a platicar con él y precisamente cerramos esta parte de este programa de Dialogando con unas dos o tres canciones que les va a deleitar Vicente Castañeda, sobre todo para ustedes, amigos paisanos mexicanos, sobre todo paisanos oaxaqueños, que nos van a estar viendo en Chicago, allá en Chicago, Illinois, a través de Radionet, por supuesto, porque precisamente hoy que estamos transmitiendo en vivo, 2 de junio, precisamente en un día más estaremos transmitiendo en vivo para ustedes, allá en Chicago, y te estarán escuchando, Vicente. Y antes de que nos deleites, Vicente, como decimos, bueno, ¿cómo te ha estado yendo? ¿Qué es de tu vida? Digo, Oaxaca te dejó, muchas experiencias, grandes caminos, muchas satisfacciones. Y ahora, pues tu vida en los Estados Unidos, Vicente, cuéntale por favor a nuestro autor y cuéntanos. Claro, sí, tengo la fortuna de estar viviendo, digo, fortuna, porque pues yo extraño mi tierra, siempre la voy a extrañar, pero dar un paso más a otros países siempre será, pues... decir gracias a Dios y qué bueno que me sucede esto y me está sucediendo. La tierra siempre se va a extrañar donde uno quiere que ande, pero pues bueno, así es el progreso, así es un escalón más. He estado en varias partes de los Estados Unidos, y Nueva Orleans, Nueva York y Filadelfia, viví 14 años, ahora estoy en Houston, y la verdad pues me ha ido bien, doy gracias a Dios. Tengo la fortuna, vuelvo a repetir, de ser oaxaqueño y tratar después de decirle a la gente que no nada más vamos a hacer ciertos trabajos, sino que hay mucho arte en nuestro estado, diseñadores, periodistas, poetas, gente que se dedica a la cocina, que están llegando a lugares inconcebibles. Bueno, que uno podría decir, oye, pero es este chef, ¿de dónde? Pues sí, es oaxaqueño, es de, no sé, de Tlaxiaco, de aquí de la sierra. O sea,
tenemos una gama de, pues, de cosas y de personajes valiosísimos. Entonces yo creo que para mí decir que me ha ido bien, igual que a otros compañeros en otras áreas, a mí en la música, gracias a Dios, pues estoy tocando, trabajo en tres lugares y me siento afortunado y bendecido de ser oaxaqueño y poder cooperar con un poco de lo que hago en tierras extrañas, lejanas de nuestro México. Claro. Y ese, el éxito, el camino del éxito, el camino del triunfo que acompañaba a Vicente Castañeda, un servidor con conocimiento de causa, porque nos conocemos desde hace muchísimos años. Tuve la fortuna de acompañar en parte de su carrera a Vicente aquí en el estado de Oaxaca, y es algo extraordinario. Es de los pocos artistas, de esos talentos oaxaqueños que siguen existiendo, afortunadamente, de que, cómo ha, en el buen sentido, cómo ha dado de qué hablar, y sobre todo en el arte. Vicente, aparte de ello, también, indiscutiblemente, que hiciste tu familia, está en los Estados Unidos, en fin, todo un conjunto de buenas cosas, pero quienes están por primera vez escuchando el nombre de Vicente Castañeda, me gustaría que les dijeras, ¿cómo es que se inicia Vicente Castañeda en este mundo del arte, de la música? ¿Cómo es aquí en Oaxaca? Y bueno, ¿de dónde en realidad eres originario? Originalmente nací en la Ciudad de México, pero bueno, yo llegué a la edad de 4 o 5 años a Oaxaca, entonces soy oaxaqueño. Mi madre era oaxaqueña, en paz descanse, la señora Dolores Hernández Ríos. Mi padre era diario de Rosales, entonces, pues bueno, tengo cierta influencia de los tarascos y de los zapotecas y todo aquí por parte de Oaxaca, ¿no? Me inicio como músico, como un aficionado, como alguien que quiere tocar un instrumento, con toda la influencia de los Beatles, la ola inglesa. En los 65, 66, había un negocio en Armenta y López, no quiero decir nombres, bueno, ya desapareció. Uh-huh. Entonces, yo ahí, era un lugar pequeño, pero ahí era el lugar donde tú podías escuchar la mejor música de las partes más remotas de la Unión Americana y de la ola inglesa. Entonces, escuchando a Elvis Presley primero con It's Now or Never, toda esa música quedó grabada en mí. Y luego vienen los Beatles con Love Me Do, ella te ama, quiero estrechar tu mano, la vía ya, todas esas, por decirlo en español. Claro. Y muchos grupos que llegaron, que para mí fue muy fuerte, tan fuerte, que yo vivía a 5 pasos de esa, a 3 casas de ese negocio, y cuando yo escuchaba esa música, por eso me decían, y se me quedó el Beatle de Oaxaca, porque yo salí de la casa de ustedes con una escoba y siempre tarareaba yo esas canciones de la hora inglesa, Rolling Stone, Led Zeppelin y todo. Yo ni sabía si iba a tocar o no, pero yo me animaba con una escoba haciéndole. Inclusive yo tengo una foto que posteriormente te la voy a enseñar, que digo, vale la pena porque, pues, sí, no me imaginaba que iba yo a tocar la guitarra después. Entonces, así, esa fue su influencia, y pues vinieron cambios. Empecé a escuchar esa música ya a los 16 años. Me voy a México, porque aquí le decía a mi amigo, enséñame a tocar la guitarra, y siempre que le decía eso me decía, no, es muy difícil, no vas a poder. En el Distrito Federal conozco un amigo, hermano de Alberto Moreno, Rodrigo, y él me empieza a pasar los primeros acordes. Regreso a los 17 y hago un grupo que se llamó Viniers, por las siglas de los músicos, Vicente, Nacho, Herón, Canseco, que es un licenciado amigo mío, también como todos, Nacho ya falleció, y empezamos tocando en un bar que se llamó Los Candiles, del Zorro Canseco, en 5 de mayo. De ahí pues ya surgieron otras tocadas. Aldo Rey tocó conmigo la batería, o mejor dicho, tocamos juntos en ese lugar, entre otros músicos. Y ahí nos desprendemos para seguir. Yo iba a México, regresaba, tocaba aquí en otros lugares, como qué será, el Bel Air, después iba el Bardock, después toqué en Cardenales. Pero en esas idas y venidas, yo traje un grupo de México que se llamó Imagen, y tocábamos en las tardes del Hotel del Parque, famosísimas tardes en la Universidad de Benito Juárez de Oaxaca, que eran increíbles las tardeadas, alternando con grupos de aquí del estado de Oaxaca. Y cuando regreso otra vez de México, me encuentro con Jacobo Aragón,
excelente baterista oaxaqueño también, y tocamos un buen rato con Soledad Torres Ortiz y otros músicos aquí acompañando variedades. Ya era otro, escalón, claro. Ya acompañar variedades, ya era como pues foguearte realmente, si qué estás haciendo, estás avanzando, canciones que ni conocías, había que seguirlas de oído, y eso me hizo crecer bastante en ese estilo de música. Después, pues ya me fui a Puebla, tengo un amigo que vive ahorita en Francia, se llama Guillermo, vive aquí por Jalatlaco, y me invita a irme a Puebla porque él trabajaba en la Volkswagen. Trabajaba en la noche y en el día se iba al conservatorio en Puebla, y me invita y dice, tú también puedes ir, y como yo siempre quise tocar violín, me meto con él a estudiar violín, pero me di cuenta a los 5 o 6 meses que no era mi instrumento. No era lo tuyo. Sí, porque él aún desvelado se paraba, ensayaba y me avanzó, pero de una manera pues muy fuerte, y dije, no, el violín no es para mí. Entonces empecé con la guitarra otra vez y todo, y así fue como estuvimos en Puebla participando con otros grupos, y en ese tiempo era chistoso sacar la canción, digo sacar para poder tocarla, no era como ahora que el video y aquí está el y repites mega la canción rápido, ¿no? Sí, y si quieres dices, pero ¿cómo se toca este rock, este blues? Pones, repites y vuelves a repetir, y así puedes aprender, ¿no? Pero en el caso de nosotros alquilábamos un cuarto y con los foquitos nada más de los amplificadores, cada quien escuchaba su instrumento, el cantante la voz de, por ejemplo, de John Lennon, yo el bajo de Paul McCartney, el guitarrista estaba escuchando a George Harrison, y el baterista, ¿qué es lo que hacía Ringo Starr o otros bateristas? Pero entonces tú te los imaginabas nada más y seguías la línea melódica y pues a tratar de tocarla, ¿no? Porque ya la gente oaxaqueña ya te pedía también ese tipo de rolas. O sea, quiero decir, ha venido una evolución en mí, fue sucediendo, y siempre apegado al rock. Y ahora yo en la Unión Americana, yo canto rock en español. ¿Por qué? Porque cuando entré me decían, only English, English only, ¿no? Solamente inglés. Pero cuando tú estás convencido de tu tierra y orgulloso de tu idioma, y fíjate, yo puedo cantar unas canciones en inglés, en español, o mezclar un verso en inglés, un verso en español, pero lo que hago es tirarles en español, porque cuando canto en inglés es como, no sé si ustedes vieron una película de Elvis Presley ya hace mucho tiempo, que vino a Acapulco y está cantando Guadalajara. Entonces es ridículo el rey del rock, que en su estilo no hay quien lo supere, y tú lo ves en la película Guadalajara, Guadalajara. Entonces, pues sí, por muy bueno que seas, tu idioma no es, entonces claro, ni te metas, ¿no? Sí. Porque no es que no se pueda hacer, pero tu alma, tu composición, tu música nace y se hace en tu corazón, ahí la vas mezclando con tus ideas, y además que nuestra lengua es más romántica, ¿no? Entonces tirarla en inglés no significa nada, suena como muy frío. Como que cambia mucho, incluso también sentimentalmente en uno, ¿no? Sí, totalmente. ¿No? Uno mismo como que no le metes el sentimiento que debe sí, de ser, ¿no? Sí, sí. Y como decimos coloquialmente, pues zapatero a tus zapatos. Sí, si claro, yo sé cantar esta rola y que me sale súper en español, ¿para qué le voy a hacer al inglés aunque la sepa yo cantar, no? Y fíjate, una cosa. Estando en Filadelfia, pues un lugar, todos han pensado que yo toco para pues yo toco para todo público, pero aunque son restaurantes, unos mexicanos se llenan de americanos. Claro. Entonces ellos quieren escuchar su música y también música tradicional, 2, 3 canciones, ¿no? Como El Cielito Lindo, la canción mixteca, todo eso, que todos los llegan cuando estamos allá. Y a ellos les gusta porque nos representa. Y no es que no haya más repertorio, pero ellos reconocen esas canciones, ¿no? Y empecé a cantar covers como de Billy Joel en español, y me decían, me gusta más en español la canción, este rock que usted cantó me gusta más, por ejemplo, de Freddy Fender, que es un pionero y que fue uno de los primeros junto con Linda Ronstadt, que mezclaron, que hicieron el Tex-Mex, que la música, porque estos cuates empezaron con el Spanglish. Ajá. ¿No? Freddy Fender con su canción, por ejemplo,
perdido, sin habernos comprendido. Yo no sé qué voy a hacer si alguna vez alejas de mí. Como decimos, rolas, pero rolas, ¿no? Y fíjate que ahorita que estabas cantando ello, me vino a mi recuerdo, yo creo que sí, obviamente que te tocó aquellos tiempos, ¿te acuerdas? Aquí en Oaxaca, del grupo, de los Beethovens, ¿no? Sí. Que era, ¿no? Las famosas, como decías, tardeadas, las que se hacían ahí en este, ¿cómo se llamaba? Que está en García Vigil, ¿no ves? Se me va el nombre, pero era de los más famosos lugares, sí. donde había tardeadas. Y digo, es música que siempre ha quedado y permanece, ¿no? De la poca música, género musical, de que ahí se mantiene, ¿no? Y entonces, ese ha sido tú un representante de esa música, de ese género, y ahí está, ¿no? Y como dices tú, pues por supuesto que el estadounidense, el norteamericano, pues, como dice, le gusta de repente más en español, ¿no? O sea, se escucha diferente. Es otro sentimiento, ¿no? Y otro sentimiento, totalmente. Y como se le da, ¿no? O sea, sí. El énfasis. No, caray, hablar de esto sería sensacional. Y pues bueno, Vicente, antes de que nos deleites y nos sigas deleitando más con más rolas, quisiera que le comentaras a nuestro público, bueno, ahorita, ¿cuántos años ya tienes en los Estados Unidos? Más reciente que te fuiste, e indiscutiblemente, ¿cada cuándo vienes o cómo es que sigues visitando tu tierra, Vicente? Bueno, tengo 19 años en los Estados Unidos. Tratamos de venir, mi familia, los dos, y tengo dos hijos, Elías y Tomás. Tratamos de venir cada año porque mi esposa es americana y aquí nos conocimos en Oaxaca y a ella le encanta estar en Oaxaca. Entonces, tenemos una casita aquí en Oaxaca, una casita muy sencilla, pero que la queremos mucho porque es de tierra oaxaqueña, y pues tratamos de venir cada año, pues la familia, mis tías, pues yo soy originario de acá, y en la casa de ustedes, en Estados Unidos, mis hijos hablan, son totalmente bilingües, porque en la casa les hablamos puro en español, porque afuera en su escuela, sus amigos, viene el inglés, claro. Y eso les ha dado, pues les ha abierto muchas puertas, porque dos lenguas y con su estudio, pues ellos están un poco más armados para poder salir adelante en un futuro y aún en el presente ahorita. No, pues esto es sensacional, Vicente, y de veras, ustedes van a comprobarlo una vez más, quienes obviamente esa gran cantidad de amigos y amigas que tienes y sigues teniendo, no solamente aquí en Oaxaca, sino en otras muchas partes más, más lo que tienes en Estados Unidos, indiscutiblemente, que siempre no dejarán mentirme,
el sello de Vicente Castañeda es totalmente diferente. Y bueno, antes de que nos cantes, y como decimos, y siempre le refiero a nuestros amigos del teleauditorio, Corporativo de Medios de Comunicación, en Dialogando Con, no somos un canal de televisión, hacemos nuestras transmisiones en vivo, porque tú sabes de que el video en la actualidad es lo de hoy, ¿no? Y lo digital y todo eso. Y somos naturales. Antes de que tú cantes, Nete, ¿gustas más agua para tu garganta? Sí, por favor. Para que yo le pida, por favor, a nuestro querido amigo Ezequiel. Aquí también nos acompaña un gran amigo periodista, destacado fotoperiodista, que también está con nosotros aquí en Corporativo de Medios y Comunicación. Ahorita está así de ayudante, ¿no? Porque luego ya sabe usted que le dicen otra cosa. Ah, se le paga. Pero se le paga. Entonces, pues bueno, no, hombre, ya después le contaremos, Vicente, las tertulias, de veras, era un agasajo pasárnoslas, ¿no? Y estar platicando. Tremendas bohemias. No, tremendas, sí, bohemias. No. Cuando salíamos corriendo y nos llevábamos los tenedores y los cuchillos de los restaurantes. No, o no, eso no hacíamos, ¿verdad? Bueno, yo no sé, pero yo pasé por el bar Catedral, ya casi me querían agarrar. Devuelve los cuchillos, devuelve las cucharas, bueno. Pero bueno. Pero eso son bromas, nada más, de los meseros. Sí, pues bueno, claro que sí. Pues, Vicente, te agradezco infinitamente el que en tu estancia, aunque es muy corta aquí en Oaxaca, pero nos hayas visitado nuevamente, de verdad, después de 19 años de no reunirnos, de no vernos, pues es verdaderamente un placer, un agasajo el poder contar con tu presencia. Y digo, es un orgullo decirles que esa amistad que permanece con Vicente Castañeda, no solamente desde hace 19 años, hace 19 años que dejamos de vernos, viene de mucho más, ¿no? Sí, no. Seguimos estando jóvenes, ¿eh? Lo que sí, vete, miren en el espejo, ¿no? 40, 38, ¿sí, sí? No, prácticamente acabo de cumplir 25, pero bueno. 25, perdóname, bueno, es que ya con los lentes, más que la edad, sí, yo sí tengo 48, pero no, bueno. Sí, sí, y bueno, yo orgullosamente estoy ya pues fíjate que ya me dieron mi tarjetita de los 60. Ay, qué bueno, sí, entonces, ¿no? Cuando quieras, invítame algo, te va a salir barro. Pues bueno, amigos, amigas, un servidor de ustedes les invita a agasajarse con unas, dice Vicente que les va a cantar nada más unas 10 o 15 canciones. Claro, no, claro. Yo le decía que fue un poquito más corto, ¿no? A lo mejor un LP completo, ¿no? Pero bueno, sí. Lo que le alcance la garganta con el agua. A todos ustedes, amigos, allá en los Estados Unidos de Norteamérica, allá a través de Radio Net, en Chicago, Illinois, agasájense con esto y además invítalos a que te vayan a ver a donde te presentas allí en Estados Unidos, Vicente, por favor, invítalos. Claro que sí. Viernes y sábado estoy en un restaurante que se llama Playa Maya. Y esporádicamente, dos veces por mes, estoy en un lugar que se llama Chelsea Wine Bar, que está en Seabrook, Texas. Yo vivo actualmente, estoy viviendo en Houston, en un lugar que se llama Clear Lake, a 10 minutos de la casa, la IA. Es un lugar precioso. Pues están todos invitados. Yo empiezo de 6 a 9 en Playa Maya y en el Chelsea estoy de 10 a 2 de la mañana. Y también traigo como pareja a un compañero que toca muy bien el saxofón, y cuando tocamos juntos, digo, porque normalmente me gusta ahora trabajar más solo, pero no falta alguien que se te pegue. Bueno, en este caso es un americano muy buena onda y toca muy bien el saxofón. Él se llama Don Kelly, y vaya un saludo para él, y estaremos tocando próximamente ahí en Cibro, Texas, en el Chelsea Wine Bar. Todos están invitados. Pues ahí está, ya, ahí está la invitación, paisanos, amigos, comunidad hispana, latina, para que ustedes disfruten de buena música, y por supuesto que a través de esas prodigiosas manos con la guitarra también sigues interpretando el jazz, el bossa nova, en fin, todo ahí, ¿no? O sea, ¿sí te acuerdas? Sí. O nada más te sabes el do, re, mi, y ya, y bueno, sigues poniendo pistas. Sigo poniendo pistas, pero cuando voy a mi casa, para poder regresar. Para poder regresar. Sí, porque si no, no me pierdo el camino. Cada que voy, pongo las pistas. De regreso, pues sigo las pistas y ya llego a la casa, ¿no? ¿Ya sí, usted, así es. ¿Usted así pensó es que les decía yo que pistas musicales? No, 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 jamás, no, no, eso nada más lo hacías aquí en Oaxaca, pero bueno. Y eso lo hacía para pantallar, de que yo conozco, claro, no conozco, claro, nada de no, electrónica. Claro. Pero bueno, así es, claro, así sí ha sido esta gran amistad con Vicente Castañeda.
Vicente, por favor, deleítanos, claro. Es tuyo el micrófono, es tuya la cámara, y después de las rolas que él decida, ¿cuántas nos vas a tocar? ¿Unas, dos, tres? Que sea una y media, ¿no? Porque ya ves que tengo hambre. Sí, porque ya tiene hambre. Me invitó a comer y ahora mire cómo está. Y llegando lo primero fue que dice que si tenía yo sopita, le digo, discúlpame, o sea, aquí sopita... Sí, solo para ancianos. No, pues te equivocaste para... de lugar. Adelante, Vicente, por favor, deleítanos. Una rola pequeñita y después nos vamos con otra, ¿sale? Claro. Dice así. Chanchullo, bailemos, chanchullo. Gocemos, chanchullo. Bailemos, chanchullo. Gocemos. Claro que sí. No, otra guitarra, digo, porque es como... Si es que es prestada, perdóname. Bueno, voy a cantarles un... ¿Qué será? Bueno, un rock en español de los años 60, ¿sale? Adelante. Ah,
¡Bravo, caray! No, hombre, me estás haciendo recordar aquellas épocas, pero, digo, se vale decirlo, aquellas épocas fregonas, ¿no? O sea, sí, pues imagínate, el romance era otra cosa. La declaración, el ritual para poder estar con pues, tu amiga, la futura novia, era muy, muy cándido. Sí, sí, sí. Era totalmente otra. Era otro, vamos a decirle, era otro nivel, era sí, otra forma. Sí. Daba, ahora sí que hasta daba gusto conquistar, ¿no? Claro que sí. Pero ahora, sí, ahora pues digo, nada más con que le pongas una rola y donde dice que si le da permiso que suba lo que tiene que subir, pues ya está, ¿no? Y que baje lo que tenga que bajar. Que lo que sube tiene que bajar. Exactamente. Pues, pero ¿no? Como esas son cosas que ahí se arreglan, pues sí, hay que se arreglen. Hay que esté, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, sí. Sí. Sí, así es. Vicente, pues cierra este espacio claro con una, como todas, super rolas tuyas, para que les quede ese, ¿cómo decimos?, ese piquetito, para que te sigan viendo indiscutiblemente. Bueno, también, como te decía yo en un inicio, y fuera de cámara, como le decimos, ojalá por ahí nos hagas llegar dentro de tu material, para que también lo estemos transmitiendo en nuestra radiodifusora de Radio Superación, que también lo transmitimos desde Chicago, Illinois, ahí con Radionet, y disfruten de las rolas de Vicente Castañeda. ¿Qué te parece? Claro que sí. Voy a tocar esta canción, es mía, yo la hice en la composición 1978, está grabada en autores y compositores, y en Estados Unidos está protegida también por copyright. Se llama Cabalgando en el Espíritu. Es una reflexión de un servidor de ustedes, Vicente Castañeda, se las dedico a ustedes. Espero que les llegue como a mí me llegó al corazón y que traten de ser lo más positivos posibles. Y recuerden, nunca están solos, se tienen a ustedes mismos. Se desvanece cuando amanece el día. Yo veo salir el sol. Le doy gracias a la vida. Le doy gracias al amor. Cuando amanece el día. Yo veo salir el sol. Le doy gracias a la vida. Le doy gracias al amor. A la vida cantaré y por siempre alabaré. Cantaré a la vida, cantaré.
siempre alabaré a la vida, contigo yo viviré. Cabalgando en el espíritu, caray, la letra de esta melodía, indiscutiblemente que dice mucho y cómo fortalece, ¿no? Por eso es que la música siempre, aunque suene repetitivo y redundante, seguirá siendo la música la que en muchos de los casos te levanta o te tira, ¿no? Y melodías como esta te levanta y magníficamente, ¿no? Vicente. Oye, muchísimas gracias. Al contrario, en verdad. Un placer estar contigo después de tantos años. Un agasajo, 19. Después de 19 años, figúrese usted, así es de que aquí permanecemos. ¿Y cuándo nos volvemos a ver? ¿Dentro de 19 también? Yo pienso que en 21 años. No, sí, para que más o menos sea. No, yo en abril del próximo año espero estar acá con mi familia y inmediatamente que voy a estar en comunicación contigo, claro, por las redes, estando en Houston. Pero ya en abril, al llegar a casa, cuando estemos aquí, te avisaré con anticipación y podemos hacer un poquito de lo que tú gustes que se haga. Pues con que recordemos alguna tertulia de las que aquellos boleros, aquellos y acuérdate que el que cantaba era yo, ¿no? Y bueno, tú ahí me aprendiste algo, ¿no? Sí, claro, sí. Esos trucos del básquetbol. Sí. Pues caray, de verdad, vamos a seguir en contacto, claro, como le decimos, sí, a nuestro público, sí, como nos vas a enviar tus melodías para, sí, que se escuchen a través de la radio y las escuchen allá en la Unión Americana, e indiscutiblemente que también te comprometo a que nos envíes uno o dos videos de allá, sí, y sí, cómo no, y las estemos también transmitiendo a través de nuestros espacios, ¿no? Claro, digo, sí, esta amistad ahí ha estado y ahí estará, y tú sabes que también esta es tu casa aquí en Oaxaca, cuando estamos en la entidad oaxaqueña, esta es tu casa, Vicente. Gracias, Cornelio. Y muchísimas gracias, sí, por estar. Dime. Solo quiero adherir una cosa a esto. Estoy cumpliendo 52 años en la música. Que se dice fácil, pero tú sabes se ha vivido la vida de un músico no es fácil, pero se puede vivir como músico. Hay que respetarse, hay que quererse, hay que amarse y hay que amar lo que uno hace y ser honesto. Eso es ser un buen músico. No importa que toques tres tonos nada más o cantes como tú quieras cantar, pero sé honesto y busca tu felicidad a través de tu trabajo. ¿Cuándo cumpliste los 52 años, mi buen Vicente? Los cumplí apenas, yo empecé un mes como marzo, abril, ya tiene rato. Hace 52. Sí, porque yo Ezequiel estuvo ahí en un evento que se me hizo por mis 30 años, ya tiene rato, en el cual el presidente municipal en turno me hizo entrega de un diploma. Ajá. Y rotativo, sí, y sí, otros, sí, periódicos, sí, ¿no? Sí, claro. Social también, todos. Y Fernando Miguel, otros que estuvieron allá en el evento, y pues muchísimos artistas que pudieron estar ahí. Pues yo les agradezco, Merlín, a ti principalmente, no, y aquí nuestra técnico, pues ahí, todos, buen Ezequiel, un gran amigo. No, el amigo Ezequiel Leiva, que es parte del corporativo, sí. En verdad, públicamente yo le agradezco a Ezequiel, porque con estas de las actividades, no había tenido la oportunidad de platicar con Vicente, lo hubiera yo hecho desde que llegó a Oaxaca, pero gracias a la participación de Ezequiel, que pues bueno, prácticamente fue el que te trajo, y yo le decía, bueno, ¿y por qué me lo vas a traer, no? Pero bueno, ya estás acá, ¿no? Sí, yo le dije que si quería ir para los Estados Unidos, pero me dice que hasta que aprende inglés, no sé si ahorita está aprendiendo el ABC, pero tiene esperanzas, ¿no? La invitación está abierta. La esperanza muere al último. Eso sí es cierto. Gracias, en verdad, no saben ustedes, un agasajo el platicar con Vicente Castañeda, y seguiremos teniendo esa oportunidad. A todos ustedes les agradezco infinitamente el favor de su atención, precisamente a ustedes, amigos de la Unión Americana, paisanos mexicanos, paisanos oaxaqueños, a toda la comunidad latina, la comunidad hispana, ahí lo tienen cerca, a Vicente Castañeda, así es de que agasájense el oído, de verdad, acuda a donde él está haciendo sus presentaciones allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Muchísimas gracias, nos estamos escuchando, nos estamos viendo en el próximo Dialogando Con, que hoy fue un agasajo verdaderamente musical,
con Vicente Castañeda. Y cerramos con esto, hermano, déjame darte un abrazo, ¿verdad? Porque hace tanto tiempo. Oye, me dejas mi guitarra, porque ya te la presté mucho tiempo, ¿no? ¿Era tuya? La encontramos por el personaje que andaba por aquí en el camión. Dice, estaba empeñada. Está empeñada, llévesela a Berlín. Okay. Gracias, gusto saludarles. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias. Oye.